como se despegó de los vagones allá atrás para que pase el, para librar el crucero. Ahorita ya lo está, están juntando otra vez el tren. Es que se despegó ya de, del crucero que está allá atrás. Y ahorita ya los van a juntar otra vez, ¿eh? Se despegó para que puedan pasar los carros, para que no atraviese, no, no esté atravesado el tren. Ya quedó atravesado, ¿no?
¿Quieren poner una moneda? Ay, sí. No traigo. Ay, no. No traigo mi cartera, creo que. Ay, mira, tío, dejaron a los vagones solos a los hijos. Los dejaron solitos. Papá y mamá. Aquí está este tren intermodal Guadalajara-Manzanillo. ¿Sí se ve? ¿Sí se qué? Sí se ve. Está detenido porque no alcanzó a librar el escape. ¡Ay! Metieron las máquinas ahí porque no cabe en el escape, va a pasar otro tren. Como liberaron el crucero ahí de los soldados, entonces ahí viene otro tren de este lado. Un poquito, unos 20 minutos más. Y una vez que pase, Van a juntar otra vez el tren. Tres locomotoras rumbo a Manzanillo. Con este tren que está despegado. Pero pasó a decir que este tren lleva 120 vagones, carros, unidades, como los nombres. Por eso es que no caben. Son, me dijo el maquinista que son 2200 metros. O sea, kilómetros, 2 kilómetros con 200 metros de tren. 2 kilómetros con 200 metros. Sí. Jimena, ya jaló, ya aprendió. Si quieres, ya pausale. Oiga, con esto vas grabando, ¿no? ¿Cuánto grabaste? ¿Cuatro? Mira, ya se acabó, ya está concluido. Que ya acabó. Ahí ya quedó, ya pasó el intermodal Manzanillo, México. Ya libró las máquinas. Ahora sí, las máquinas ya se van a venir a engancharse con ese tren. Que les digo, no libraron el escape. Se tuvieron que meter ahí. Pero es un tren muy largo. Entonces no lo libraron y se tuvieron que meter esa vía para que pasara este que allá va ese tren. El intermodal Manzanillo, México. Ahí está el cambio. No, ¿cómo se dice, Jimena? ¿No cabieron o no cupieron? Casi de día que no cupieron. No cupieron, pues, aquí en este tramo, las tres máquinas que están allá. Yo soy chino, cabía. Mira. No cabían, ¿cierto? Estoy diciendo que cupieron. Thank you.
sí, ya se van a pegar ahora sí al tren. A ese. Ay, no. Se van a... Cambian de día. Ahí le aceleraron, le dieron un poquito para adelante para librar el crucero y le pasen los carros. ¿Quieren ir a ver cómo los enganchan? ¿Vamos? Fíjense pues. Se van a pegar a Ira. Vente. Ahí déjalo tirado. Toma un timón que se lo robe a alguien. Frenos de aire, las mangueras con los frenos de aire a todo el tren, 120 vagones, 2200 metros de tren, dijo el señor. Para atrás de donde libraron el crucero. Ahí en el crucero que está ahí atrás despegaron para que los carros pudieran caminar, pudieran pasar. ¿Qué día? Ahorita que lo enganchen, conecta las mangueras y ya arranca el tren como Manzanillo. Y va a tener que ¿cómo se le dice? Mucha fuerza, porque ahí empieza la cuesta, ahí adelantito, la cuesta de Sayula es una pendiente. Entonces va a tener que acelerar a todo para mover 120 vagones. Garrotero, conectó los vagones, los carros de atrás. Ahora sí ya se van.
tiró todo el tren. Escucha que patina, güey.
partir de allá empiezan tolvas. Que van vacías, todo este tren va vacío. Rumbo a Manzanillo. Cargan todo lo que es grano, todo de maíz, todo es granolero, todo lo que es grano. Desconozco muy bien qué es lo que cargan, lo que llevan. Una vez que van cargadas, claro. Cambio automático de día, de resorte, ahorita ya vuelve a su normalidad. Las mismas llantas lo recorren la vía y una vez que deja de pasar ya vuelve a su posición normal, a su alineación, no sé cómo se le diga, desconozco también. Ahí quedó.